Buenas noches, Liz. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Margarita? Bien, bien. ¿Y usted qué tal su día? Muy bien, acá. Gustoso de saludarle y, y a verle acá lista. Ya lista. <laughs> ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Acá con alguna de las cosas que me encanta más, compartir con ustedes el, el hecho de temas que realmente pueden cambiar por ejemplo, lo que ahora vamos a ver es la forma estratégica de cómo poder eh, atender una llamada y no como lo rutinario, verdad, sino en la prospección cómo hacer que un cliente no se vaya, verdad, parecido a lo que hablábamos ayer. pero ahora, teniendo como herramientas, verdad, qué hacemos? porque muchas veces para que alguien quiera estar con, con el producto o servicio de nosotros, tendremos que hacer algunas cosas muy, muy prácticas. entonces, eso es lo que de repente eh, deberíamos hacer, ¿verdad? No sé si es a usted le ha tocado. Difícil. Es bien difícil sostener una llamada para una venta, porque uh -huh. muchas veces la gente es como que, ay, no, no tengo tiempo, al menos yo soy una que cuando sí. me llaman, no, ya estuvo, ya cuento con el servicio, no, hay en otra ocasión, entonces, pero a veces es también la actitud con la gente, con la que la gente le sale a uno, como, como sí. que, no, pero que mire, que lo tiene que, o sea, como que le están imponiendo y a veces uno es como que... No porque estoy conforme con lo que tengo. Pero es cierto eso de imponer, ¿verdad? Porque de repente eh, no, no, las personas creo que no actúan de la mejor manera. Porque, por ejemplo, a mí cuando me llaman me dice, pero ¿por qué no quiere agarrar el crédito? Pues esa razón, de repente, quizás no es la mejor forma de, de llamar la atención de uno, ¿verdad? Porque probablemente la necesidad no está en ese, en ese, en sí, esa bueno. rama, ¿verdad? No es que la gente no necesite la plata, sino que quizás eh, el momento de, de buscarla quizás no es como lo más usual, ¿verdad? Que, un, que uno, uno quiera, porque las instituciones le ofrecen plata, pero después para pagarle el problema. Ese es el detalle, y a veces. Para endulzar el oído, muchas, muchas eh, hacen así como que no, pero que tanto tiempo usted no paga y paga hasta tanto tiempo. Sí, o, eso es mentira. o tanto tiempo sin interés. y, O sea, ahí es donde muchas veces hay como un enganche de venta y ahí a veces la gente cae. Sí. Porque a veces sí se las pintan bien bonito. Yo le digo porque yo, yo trabajé en call center y sí Ay. nos costaba bastante. No en el conser. área de tarjetas de banco, pero sí en servicios de internet y sí costaba bastante. Y, y siempre, sí, porque siempre me preguntan, ¿y usted tiene servicios? Sí. Pero, ¿y usted no lo no tiene ahí en la base de datos? Pero, pero probablemente a veces porque ellos no lo manejan. Como, por ejemplo, le llaman a uno y no, sabe, no saben el nombre de uno. Sí sale en la base de datos sale todo lo que tiene, la dirección, <laughs> todo. Pero fíjese que ahora me está hay unos que, que preguntan, porque me dice y le me dice, "Tengo el gusto con el dueño de de esta línea." Pero le digo, "¿Y quién es el dueño?" Y de repente quizás no les han dado o quizás lo tienen como pero quizás no sé, a mí me ha extrañado mucho porque esas cosas deberían ellos manejarla muy bien, ¿verdad? Sí, a veces quizás es como, como porque a veces se da como el roban la información y hacen una, una venta así como fantasma para mm. generar ellos. Porque también se da eso. Sí, de, 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 de robar, de robar en sí. este caso, la, la información. Los datos, sí. De, sí, se da bastante. Sí, entonces, eh creo que es una de las cosas que uno debe de tener me están pidiendo acá otra vez el link, ¿verdad? Vamos a enviárselos acá. En la... Mire, y la verdad que sí quizás se da eso del robo porque honestamente es una de las cosas que uno uno piensa que no se va a dar, pero sí se da. Sí, sí se ya. da. En, en gran ya. manera. Y usted, usted trabajaba en un call center, Margarita. Sí, ya sé bastante trabajé en un call center. Pero sí, la... Es duro, ¿verdad? Sí. Algunos, algunas veces, ¿verdad? En los call centers. Sí, demasiado. Al menos a mí no me gustó. Y yo me salí por cuestión de salud porque me estaba quedando sorda. Sí, eso por sí. Lo... Eso. Sí, me dio una infección bien grave por ocupar, porque como eso van rolando los compañeros, no, no, no teníamos una mesa. Eso le, eso le iba a decir que como que como que de repente eh, se vuelve algo, no sé por qué, no tienen algo, como no algo el cuidado, que... no, ¿verdad? No, eso es bien feo y yo me enfermé de eso y subí a punto que me reventara el oído, entonces mejor me salí porque estaba, seguía, seguía recalentando mis oídos y no veía mejor, entonces me retiré. Sí, a veces eso. Y la salud de uno no tiene precio, Margarita. Así es yo así eso fue lo primero que vi yo dije el oído nadie me lo va a responder nah. entonces fue como que no me, mejor me salí sí y qué le ha parecido el curso Margarita hasta este momento mire ya le voy a ser sincera a mí me ha parecido muy interesante porque siempre sí, ha sido muy interesante pero yo me metí porque una porque quería aprender, quería seguir estudiando, porque yo solo, ten, solo tengo el bachillerato. Uh -huh. Entonces, yo quería seguir estudiando y otra pues porque no, no, no estoy haciendo nada en, en mi vida, o sea, estoy a más de casa, pero o sea, hago, aparte de, la, de las cosas del hogar, yo, o sea, no trabajo y para no pasar más tiempo en el teléfono, no estaba de más dedicar una hora de estudio para aprender algo productivo. ¿Quiere decir que ahorita no está trabajando? No. Eh, pero sí, 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 pero yo le, le veo mucha experiencia en el área de, de, de ventas, o sea, conoce mucho y eso se nota. Es que fíjese sí, que estuve al principio, mi primer trabajo fue de, estaba encargada del inventario de una empresa. Después estuve en selectos como cajera. Y después estuve en call center y así. Y puse una mini librería aquí en mi casa, que pues ahí de poquito en poquito, pero no es lo mismo como tener un trabajo fijo. Sí, no, yo sé, yo sé. Y esa es una de las cosas que de repente se combaten directamente en, en, la, en la economía eh, salvadoreña. Pero fíjese que hay una particularidad. Bienvenido a Gloria, veo que ya está conectada. Bienvenida. Es, es algo que se combate directamente, ¿verdad? Y por eso el área de ventas es una de las cosas que jamás se debe de despreciar, porque en todo vendemos, ¿verdad? Es decir, todo lo que hacemos, vendemos, y eso tiene una clara referencia sobre lo que realmente deberíamos, pues, entender como parte de ese proceso. Judith, bienvenida. Sí, y al, al, o sea, a la larga yo siento que en un futuro pues me va a servir porque si logró encontrar un trabajo y eh, se ha relacionado a ventas, creo que me va a servir demasiado. Sí, no yo creo, yo yo mire, le soy muy honesto, la parte de saber que necesitamos cada día actualizarnos es clave. Tenemos sí. que de saber que nos debemos actualizar, nos debemos de, de establecer, y, y esto de estar actualizándose, eh, escuchando, alimentándose, fortaleciendo, viendo qué cosas son las que de repente me pueden servir, qué cosas no me pueden servir, eh, qué cosas de repente ya las conozco, pero debería de profundizar más. Eh, esa es una oportunidad única, Margarita. Entonces, al igual que le digo esto porque en el ámbito formativo debe de estar de esa manera, ¿verdad? De esa manera. Ya está Tatiana, ya está Alexandra, bienvenidos, bienvenidas. Douglas también, ya están por acá, qué gusto saludarles. Douglas, Ale, no, 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 no. Aguilar, también por acá está, qué bueno el saludarles. Luis, qué gusto verle también. Qué bueno, qué bueno que estén por acá ya con nosotros. Judith ya está, Anedit también, Douglas, Alexandra, Gloria, Luis, y por supuesto estábamos hablando con Margarita. Tatiana, bienvenida. Buenas noches para todos. Qué bueno el poderles tener acá. Un tema, un tema importante le traemos ahora, igual que los que hemos estado viendo, pero basado sobre realidades, basado sobre cosas que de repente necesitamos, ¿verdad? De repente eh, hablábamos con Mar Margarita, siempre es importante la parte de, de saber encontrar la actualización, ¿verdad? Y, y bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad? Y en honor al tiempo, pues déjenme un poco compartir siempre la agenda. Vamos a compartir ahora un tema increíble. Platicaba ahora nuevamente con alguien uh, que está encargado de lo que es la gestión directamente de la atención telefónica, pero también el cierre de lo que son el, la prospección en una empresa, bueno, de acuerdo a algunos datos, una empresa que supera la, los 199 eh, personas es una empresa ya grande, ¿verdad? Es decir ya no es mediana sino grande entonces una de las preguntas que, que le hacía para validar el proceso es ¿qué es el, lo más frágil que se puede tener al momento de poder cerrar una proyección de la preparación que debe de tener para los LED eh, para un, un prospecto una, una llamada telefónica y siempre son aquellos elementos que pensamos que no son relevantes pero que se vuelven relevantes, ¿verdad? Lo básico, a eso lo dejamos de un lado y no debería ser así. Entonces vamos a estar, vamos a compartir eh, esta noche, siempre pidiéndoles ahí por normativa de, de INSAFOR poder tener su cámara encendida. Bienvenida, Elvia, ¿verdad? Un gusto verle por acá. También veo que ya se están conectando los demás colegas. Yomara, bienvenida. Gracias. Un gusto. Y, y por supuesto el poder... Eh, eh, hemos estado tratando siempre de confrontar mmm, qué tanto está afectando la prospección, la parte de cierre, porque esa, esa es una de las cosas. Bueno, la gente que trabaja conmigo, yo tengo gente que hace gestión directa, ¿verdad? A través de la parte telefónica. Y para mí esta, esta parte es crucial. Es decir... Para mí, eh, la preparación estratégica para la prospección se vuelve algo que no puede dar espera. Entonces, me, me parecía importante no solo tener la visión de lo que eh, de repente comparto con algunas empresas, sino también el validar con una empresa grande. Y ahora estuvimos con una empresa grande. Ellos tienen alrededor de eh, 35 personas, ¿verdad? Eh, por, por área, ¿verdad? Son alrededor de. 150 destinados, es un call center grande, ¿verdad? De una empresa muy grande que hace una gestión directa, ¿verdad? Hace una gestión muy propia, ¿verdad? Maneja algunas marcas, maneja algunas cuentas y hemos estado hablando con el gerente directamente y nosotros trabajamos con ellos en la parte formativa del talento humano, indudablemente, ¿verdad? Eh, trabajamos un poco con la estrategia, pero siempre nos interesa saber. Por ejemplo, el tema de ahora. ¿Cómo se cierra una llamada telefónica para una prospección? Esa es la gran pregunta. Margarita me explicaba lo de su trabajo. Algunos me han hecho la, la clara aseveración. Entonces, este día vamos a seguir haciendo esto, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo esto, suplicándole siempre que su cámara pueda estar en, encendida. Eh, nos ayudan enormemente. Eh, y, y, por supuesto, ¿verdad? Eh, eh, el poder, hemos preparado parte de de lo que de repente nos sirve como insumo esta información está en nuestra plataforma la hemos ampliado la hemos pero siempre la esencia está en nuestra plataforma puede ingresar usted y puede verla por ahí y quiero compartirles un poco eh, lo que la vivencia por ejemplo en esta semana de vacaciones cuál fue la reflexión que se tuvo verdad no de acuerdo a la celebración sino de acuerdo a los números que que traían verdad algunas empresas y directamente la parte estratégica y la parte básica se olvidan. Pareciera ser que o escogemos una y desechamos la otra y no debe ser así. Por ejemplo, la parte telefónica debe de tener los dos elementos y eso lo vamos a compartir en unos segunditos. La parte básica y la parte estratégica. Nos olvidamos de lo básico. Lo básico no puede eh, exonerarse. Es decir, hay cosas lógicas. Hay cosas que son de raíz, de fundamento, ¿verdad? Diría, diría en este caso, eh, eh, Carter diría, dear root, ¿verdad? Conocimiento y fundamento. Debe estar lo básico. Y lo estratégico, indudablemente, son aquellos elementos que me van a permitir ser más precisos, más concisos, pero sobre todo alcanzar mediciones de eh, efectividad, eficiencia y eficacia que son las tres cosas que de repente deberían estar en nuestra palestra. Entonces, vamos a platicar un momentito sobre esto. Nuestra agenda estará así. Hacemos nuestra ponencia eh, magistral en, en esta noche. Luego nos quedamos conversando con qué nos quedamos. Y, y es muy, mire, es muy rico escuchar a muchos de ustedes, porque además de la retroalimentación que tenemos, también hay que escuchar posturas. Esto es un, un, un grupo de, de realmente que tiene muchas posturas y de los cuales se pueden aprender. Hay personas que tienen mucha precisión y dan eh, elementos muy, muy propios, pero profundos. Hay algunas personas que profundizan más en su comentario y por supuesto que tienen experiencia al igual que los demás. Y es muy rico escucharles. Déjenme un poco eh, compartir con ustedes lo que tenemos en esta... Eh, noche, ¿verdad? Ya no podemos decir tarde noche. Por ahí les compartía, algunos me estaban pidiendo el, el enlace, por ahí se los estábamos compartiendo, esperando que podamos estar. Gracias a todos, colegas, por estar. Para mí siempre es un privilegio. Me place mucho estar con ustedes, es un, eh, es agradable, ¿verdad? Eh, se lo decía ahora al, al gerente con el que estamos, es una parte muy, muy particular el poder estar dialogando con, con, y escuchando, ¿verdad? Posturas claras, ¿verdad? Establecer aquellas eh, situaciones que de repente parecieran ser obvias, pero no son obvias. O sea, eh, eh, parecieran ser que eh, no, no lo tenemos claro, que lo básico no puede extraer lo estratégico. Entonces, quisiera un poco compartir con ustedes eso, eh, validado por lo que tenemos en nuestra plataforma, pero también validado por la experiencia. Estaba haciendo el recuento de, de más o menos un mes, todo el mes de marzo. Eh, hemos visto tres empresas directamente vinculadas a la parte telefónica, a la parte de gestión, a la parte de cierre, de prospección, de ventas directamente, y algunas de las fragilidades y algunos de los elementos básicos, de los estratégicos, es lo que vamos a compartir ahora. Esos elementos se vuelven cruciales para nosotros espero que podamos en este caso coincidir y si no coincidimos pues poderle escuchar a usted también de repente porque no hay verdades absolutas sobre esto verdad eso sí hay que dejar claro cada empresa tiene su realidad y cada empresa tiene en este caso su aproximación bienvenidos entonces suplicarle siempre de manera especial sus cámaras encendidas recuerde que es parte de lo que Insafor nos pide el poderles estar observando. Déjenme compartir con ustedes eh, la preparación estratégica que tenemos ahora en la parte de, de prospección y poder platicar un poco sobre qué son los elementos de la preparación estratégica para el cierre de una prospección directamente y cómo esta en determinado momento se vuelve no solamente crucial, sino se vuelve de eh, vida o muerte vida o muerte un WhatsApp, una llamada de WhatsApp mal atendida, puede generarnos un problema serio. Ayer lo, lo, lo meditábamos. Pero la preparación, la preparación, es algo que de repente eh, quizás dejamos a la deriva. Y yo quiero solo detenerme en esta palabra y hacer mención de dos cosas. Si usted o yo no me preparo para, en una forma básica y estratégica, para una prospección en una llamada telefónica, o, o para poder incidir, persuadir, colocar, establecer. Entonces, déjeme decirle, estamos camino al fracaso. Y comparto con ustedes esta estadística, que es una estadística muy propia del Salvador. El 85% de llamadas para prospectar fallan por no contar con lo estratégico en el proceso de preparación. ¿A qué se refiere lo estratégico? Déjeme únicamente... Hablarle qué es lo estratégico. Lo estratégico es cuando usted ha visualizado el pasado, visualiza el presente y con eso se hace un proyectivo. ¿Qué es el proyectivo? Lo que hoy viene en el futuro. Nuevamente, ¿qué es lo estratégico? La concepción de lo estratégico. Cuando usted vaya a platicar con su gente, cuando usted vaya a desarrollar una técnica clara, telefónica de gestión. Tiene que desarrollar primero una retrospectiva, viajar al pasado. ¿Cuáles fueron los fallos que tuvimos en el pasado? Y ver cuáles fueron los elementos de fragilidad que existieron en el pasado. Desatenciones, tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? A esto se le llama proceso estratégico cuando veo el pasado, pero también cuando vengo y veo lo que estoy haciendo en este momento, el presente. Cuando reúno esos dos. Y los junto y hago una variable, ¿verdad? De cruce de variables sin ellos, entonces puedo yo tener precisión sobre lo que voy a proyectar, sobre lo que voy a preparar para el futuro. A eso se le llama estratégico. Es decir, al tener la presencia en el pasado, al tomar los elementos del presente y no menospreciarlos, porque muchas veces, y le voy a ser muy honesto, Creemos que nuestra experiencia es la improvisación y es el mayor error. La improvisación, dicen que es un arte, no es un arte, es para aquel que no quiere tener éxito. La improvisación mata, la improvisación hace que la prospección muera, que el cliente no llegue. Improvisar es inventar en el momento, improvisar es no prepararse. Entonces, lo estratégico le manda a usted y a mí que veamos el pasado, veamos el presente y con eso nos preparemos. Porque si usted no ve lo que sucedió hace tres meses, seis meses, el año pasado, y no nos trae y no nos analiza por qué se falló en determinado momento, va a fracasar, no va a conseguir clientes, porque va a estar, en este caso, en el mismo sendero de cauce. Y si no está viendo lo que está en este momento, por ejemplo, ¿cómo puedo ver, Marvin, lo que estoy en este momento haciendo? Datos, datos, cuántas llamadas usted tiene, cuánta gente ha llamado, cuánta gente se ha comunicado, cuánta gente ha visto, cuánta gente ha tenido retroalimentación conmigo, lo que está pasando en este momento. Lo uno con el pasado y con eso puedo proyectar. Digo, hombre, me equivoqué. Casi no tuve contactos y lo que han venido no ha sido por llamada, no ha sido por cierre, ha venido porque me recomendaron, quizás con otra persona, pero el conducto, ¿verdad? Eh, electrónico, el dispositivo, todo aquel elemento de gestión no presencial, ¿verdad? A través de un WhatsApp, a través de lo que es su publicidad, quizás en redes, su llamada directamente no ha podido ser encausada a lo que usted realmente debería de tener. Y le voy a dar un dato únicamente. Los cierres no presenciales representan el 35% de crecimiento de cualquier empresa. Se lo repito. La parte telefónica, la parte de redes, la parte de la médula de crecimiento, representa el 35% de crecimiento de una empresa. ¿Qué significa que si no le brindamos la atención vamos a tener el 35% menos. Y mire, ¿en qué podemos nosotros alojar el foco de nuestra atención en este momento? Déjeme compartir. ¿Cómo prepararse estratégicamente para una llamada? ¿Cómo podría yo tener los, los elementos estratégicos? Vámonos primero a lo básico. Frases estratégicas para posicionarse. Es que a veces se nos olvida. Mire, estas frases son el top option que yo encontré en todo el haber de lo que hemos construido en cerca de siete años que estamos trabajando en el área de gestión directamente de atención de servicio y indudablemente dejamos esto esto a algunos me pueden decir afuera esto es lo básico sí sí no podemos abandonar lo básico su vocabulario siempre debe estar Reunido dentro de las palabras, lo que nosotros tenemos es fácil, fácil de acceder, fácil de comprar. Si usted nos permite, va a tener gratis eh, esta, este elemento, este servicio. Lo nuevo que tenemos, tercera palabra, la gente le interesa. Le digo, el top 8 es en este caso una de las vértices más fundamentales porque son básicas. ¿Qué significa? Examine a su gente o examínese usted y vea si ninguna de estas ocho están. Nuevo. Mire, es urgente que yo pueda agendar una reunión con usted. Es urgente que pueda venir por el producto. No tengo tantos en el stand. Me permite, es urgente que nos podamos ver. La palabra urgencia abre un camino que usted no se imagina. ¿Es básico? Sí, es básico, pero fundamental. Es básico, sí, pero se coloca. ¿Sabe por qué es una frase estratégica para posicionarse? Porque se aloja acá. Lo fácil, lo gratis, lo nuevo, lo urgente, lo necesario. ¿Será necesario su servicio, su producto, su gente? Es claro que sí. Pero si usted no lo utiliza en su vocabulario, déjeme decirle, no habrá cierre. La gente no le va a entender. Si usted quiere hablar de una perspectiva comparada, de métrica, todo lo que usted quiera académicamente, sí está bien, podemos hablar, pero eso es en la academia. Pero en la vida real tenemos que ser básicos y prácticos. Lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Yo veo a muchos de ustedes que tienen elementos básicos formidables, tienen herramientas de incursión, de impacto, de penetración. Entonces, la calidad. Sí, mire, tiene razón. El precio que tenemos es diferente. Es porque nuestra calidad, wow, metió un elemento básico, semiótico, de diálogo, en donde la gente resuena y no olvida que está hablando con alguien que tiene claridad, que es y es fácil el poder acceder a ustedes. Sí, tiene elementos gratuitos. Sí, tiene lo nuevo. Tiene algo urgente que poderle proporcionar porque lo que usted tiene rápidamente se mueve. Es necesario. Sí, no puede estar sin él. Y sobre todo la calidad. Es que la calidad no únicamente es del servicio, el producto. La calidad es la atención. La calidad es el servicio. La calidad es la forma que escucha. El séptimo, mire, me interesa la experiencia. Es que sí, fíjese que la experiencia que nosotros tenemos nos obliga a realizar este proceso. Wow. Es básico, es básico. Escucha a su gente, escucha a la gente que usted trabaja. Si no tienen estos elementos, estamos fallando. No va a ser punch, no va a haber un gain, no va a atraer a la gente. La experiencia, en este caso, tiene un precio invaluable. Cuando usted me dice tengo cinco años, tengo diez años, eso es invaluable. Haga que su gente mencione la experiencia. Haga que su gente, en este caso, usted mismo cuando se venda, sepa que el, sus palabras tienen poder. Y el octavo no es menos importante. Crucial, ¿sabe qué es crucial? De vida o muerte. Usted me dice, está dramático. No, no, no. Es que es crucial. Nuestro servicio es único. Y es crucial que usted lo tenga. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede tener cualquier otro. Pero si nos tiene a nosotros, tiene presencia de algo nuevo, algo necesario, algo de calidad. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos lo permite. El día de ayer en la noche, luego de terminar de hablar con ustedes, alguien me llamaba y me decía, mira, fíjate que nos, está, mmm, nos están ofreciendo algo que tú no nos, nos estás ofreciendo por el doble, por el precio doble. Yo le dije, tómelo. Pero no, no vas a hacer, no, no, tómelo. Porque sé cuánto tiempo me ha llevado a mí tener esa experiencia. Y si usted cree que ese precio es el que, que ellos pueden reunir, tómelo. Esta mañana me decía, no, 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 no nos vamos a aventurar. Claro, hay experiencia. Claro, usted tiene que venderse con la experiencia. Si la gente de repente tiene que escuchar lo básico, nunca debe de ignorarse. Es el primer, la primera ley que usted no debe de olvidar. Lo básico nunca debe... ¿Cómo inició usted? preguntando, indagando, con una sonrisa, con una actitud. No debe de ignorarse. No debe de ignorar. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión que usted dé a través de las llamadas telefónicas. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Siempre la tonalidad es un detonante. Siempre lo que dice debe estar preparado. Haga que la gente que está con usted o usted mismo repase. Eso se llama brief. Preparar sus palabras, repase la técnica espejo. Mira ahorita cómo nos vemos. Esta es una técnica espejo. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo pronuncio? Ay, voy a ver qué se me ocurre. Esa persona que improvisa es una persona que tendrá, en este caso, una montaña rusa. A veces habrán ventas, a veces se irá al fondo porque improvisa. No tendrá algo sostenible. Lo que dice debe estar preparado. Cuando. Te preparas estratégicamente para una llamada de prospección, para una llamada de cierre, tienes que saber qué decir. Es increíble cuando, cuando uno le llama, tengo que consultarlo con mi jefe. No estaba preparada la persona. No sabe sobre precio, no sabe sobre la calidad, no sabe sobre lo básico. Lo que dices debes tenerlo preparado. Nunca subestimes a quien te compra. No es que no sabe, le voy a vender. ¿Sabes? Ese es el problema. Subestimamos al que es nuestro cliente no no conoce lo, lo voy a si subestima en determinado momento tarde o temprano y más temprano que tarde al momento de estar llamando al momento de estarse comunicando usted dice no 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 va a entender otra cosa y va a ver que lo voy a poder convencer lo subestima la gente a veces conoce mucho más de lo que usted se imagina de lo que yo me imagino y mire la última proporción que quiero que usted no olvide no olvides es que el mejor Siempre va a ser el cliente. No eres tú ni soy yo. El mejor siempre va a ser el cliente. A mi gente le digo cuando cae una llamada, es que él me gritó, sí, escúchalo. Probablemente fue el detonante cuando tú, en este caso, recibiste la llamada. Es que hizo esto, hizo lo otro, sí. Es que nosotros tenemos un servicio de experiencia. Nosotros tenemos elementos básicos, sabemos escuchar. Lo urgente nosotros lo sabemos valorar. La calidad de nosotros pasa no solo por atender una llamada, sino cómo atenderla. Es que ciertamente se equivocó de empresa, pero qué gusto el poder platicar con usted. ¿Ha escuchado esa frase usted alguna vez? Fíjese que no pensaba llamarle a usted y mire, le llamé y me equivoqué, pero qué bueno el poder haber platicado con usted. No sé, si usted nunca lo ha escuchado, entonces probablemente no ha prospectado. ¿Por qué? Porque la calidad se percibe, se escucha. Se ve y se entiende. No olvide que el mejor siempre va a ser el cliente. Y por eso hay, le, le sugiero algunos pasos. Mire, ¿cómo prepararse estratégicamente para una llamada? Lo primero, hay una técnica que, que me encanta a mí. ¿Sabe por qué me encanta? Porque es tan básica, porque es tan, tan elemental. La técnica se llama la técnica de dos pastillas. ¿Y saben qué es la técnica de dos pastillas? Es algo muy, muy preciso. Es una forma, en este caso, de plantear preguntas cuyas respuestas siempre sean positivas. ¿Va a usted a inducir siempre a la gente a que no le dé una respuesta de no? Por ejemplo, en lugar de decir, ¿quiere pasar usted a ver el producto? ¿A qué hora? Usted podría recomendarle una forma diferente y podría hacer lo siguiente me gustaría atenderle personalmente para pasar a ver lo que yo tengo preparado para usted podría venir mañana a las cinco y cuarto o el día uh, pasado mañana a las diez tengo espacio para usted no le da oportunidad para que le diga que no es que miren no tengo posibilidad le da dos oportunidades es es que esa forma de presentarle dos alternativas esa técnica nunca ha fallado el problema, eh, ¿y cree que viene? No, ¿verdad? De una sola vez cerró completamente. La técnica de las dos pastillas es, dele dos alternativas, dele dos alternativas, pero nunca que sean negativas. Recomiende, plantee una pregunta, pero en la misma pregunta dele la, le dice, mire, le voy a dedicar un tiempo especial, ¿será que le agendo para el día de mañana a las 5 p.m.? Y si acaso no pudiera estar a las 5 pm, tengo exactamente a las 10 y cuarto del día sábado un, eh, reservado para usted. Solo tengo esos dos tiempos. ¿En cuál le puedo agendar? No le da pauta. No le da espacio para que genere el no. Y de esa manera se va a preguntar usted, ¿por qué en determinado momento no cierro? O mi gente no cierra. Yo le decía ahora a una de mi gente: ¿Por qué no cerraste ahora el, 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 el negocio? Nuestra certificación. No es que dijo que no podía. Y le preguntaste: ¿se ocupaste las dos pastillas? ¿Le presentaste las dos alternativas? ¿Las dos respuestas? ¿Las dos alternativas? Mañana, tarde, llego, viene, ¿cómo hago? ¿Le gustaría, en este caso, azul-negro? Las dos alternativas son dos pastillas que usted debe de colocarle de manera tal que jamás usted le propice que él diga que no. Debe de generar esa particularidad. Proponga, proponga siempre. Mire, cuando uno propone, es que usted en lugar de decir, ese es el paso dos, proponga. Usted podría haber dicho, entonces, ¿quiere agendar mañana? Y le va a decir, no, la verdad fíjese que no tengo tiempo. Pero usted podría haberle dicho, entonces, vamos a agendar mañana su visita. ¿Vendría solo usted o con su familia para prepararle un cafecito? Uh -huh. Tenemos una, una de las gestoras que nosotros le dice, ¿va a venir mañana? Y así le preparo a usted y a, y a su asistente un cafecito y le tengo por acá algo, ¿verdad? Preparado. La sutileza de las palabras es la clave proponga y pregunte al mismo tiempo y tenga en este caso las dos alternativas de la pastillas pero proponga y pregunte la sutileza de las palabras es importante sea sutil sea astuto no se deje ir únicamente es que quizás me va a decir que no 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 le va a decir que sí pero cuando ocupe las palabras correctas sabe cuáles son las palabras correctas la sutileza vendría usted solo. ¿O será que le podemos enviar a su casa? ¿O quisiera pasar a recoger el producto? Eso es lo que de repente, ¿sabe? Tiene problemas al momento de cerrar una llamada porque las objeciones que tiene que es el paso tres, son solicitudes de información. Cuando alguien le objeta algo, usted debe decir bingo, esta es información para mí. Las objeciones, las negativas, anótelas, verifíquelas, es información es una solicitud de información. cuando usted le dice mire es que es que llega muy tarde es que fíjese que la última vez pasó esto, esa es información es oro para usted. es oro y el oro en este caso debe de guardarse para que usted no pueda en este caso caer en ese hoyo nuevamente. es que generar en este caso una incidencia claramente sobre lo que el cliente quiere. Es lo que nosotros debemos de pregonar siempre. ¿Sabe cuál es el problema? Que vemos las objeciones siempre como un obstáculo. Siempre vemos las objeciones y esa es una mina de información. Y la última, genere la culpa en el cliente. Y este me encanta a mí porque una de las frustraciones más grandes de los vendedores ocurre cuando de repente hay un cliente agendado una cita y ya ah, está llenado completamente y la gente dice no voy a llegar. Es una de las frustraciones más grandes. O sea, para reducir esas, esas, esas posibilidades, usted sugiérale que tiene un compromiso y que va a apartar un espacio y sabe, hay una técnica muy, muy particular. Señálele dos espacios claramente establecidos en su agenda. Dígale y no mencione horas fijas. Fíjese que eso yo lo aprendí en este caso de dos argentinos, me pareció excelente. No es lo mismo decir a las 10 de la mañana que decir, tengo un espacio a las 10 y 15, entre las 10 y 15 y 11 y 10 podría recibirle. Y la gente se queda, ¿por qué en ese espacio? Quizás tiene algo antes. Y pone en el pensamiento a las personas que está atendiendo y dice, bueno, bueno, y si no, quizás hasta el sábado podría recibirle. ¡Wow! Me va a dedicar un tiempo. Tiene agenda llena. Probablemente no tiene ni un, ningún cliente, solo tiene ese pero le está dando una importancia, le está generando una culpa que si no llega va a perder la oportunidad, la va a perder. Y al, y al perderla, indudablemente va a perder lo fácil, lo gratis, lo nuevo, lo urgente, lo necesario, la calidad, la experiencia y lo crucial que se vuelve el estar con usted. Qué bueno verles a todos. Qué gusto el verles a todos por acá. Y, y por supuesto, disfrutar siempre de la presencia de todos los que estamos acá. A ver, déjenme pasar lista y, y ver eh, por acá, eh, Alejandro, que siempre le pregunto doble, ¿verdad? Alejandro <laughs> sí, Rolando sí, Renderos. Sí. ¿Cómo está, Alejandro? Por aquí se escucha. Perfectamente. ¿Con qué se queda, Alejandro? Pues ay, con eso de no subestimar al cliente. Eso me gustó bastante porque eh, este, <laughs> siempre me en curva. Siempre lo anoto, pero siempre me olvida leerlo. <laughs> eh, lo, lo que se acuerde, Alejandro. Sí, sí, eso, eso de no subestimar al cliente me gustó mm. bastante, porque la gente se siente un poco más importante. Mm. También lo último de lo que estaba hablando, yo trabajo como electricista y ofrezco servicio, ¿verdad? Okay. Y la gente, sí, se... se sin querer, yo me he hecho una especie de guión para saludarlos, para tratarlos, porque sí se siente una gran diferencia tratarlos así como, como que fueran viejos conocidos a como que fueran personas realmente importantes. Y es bastante bueno en ese aspecto crearse una especie de guión para, para tratar con personas. El brief debe estar preparado, su brief debe estar siempre ahí, debe andar a una línea. Colocada y sé que lo anda, Alejandro. Y gracias, Alejandro. Gran aporte. Gran aporte. Gracias, Alejandro, como siempre. Eh, por ahí vi conectada, pero no sé si se nos habrá ido. Alexandra Chamilet, por ahí la vi. Aquí estoy. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Con qué se queda, Ale? Pues mira que eso de, de generarle como el, el, el tiempo a los clientes, ¿verdad? Y fíjese que eh, nosotros tenemos un negocio de encomiendas también, ¿vea? Entonces, eh, sin querer queriendo, pues hemos hecho ese paso, ¿vea? Porque a veces hay clientes que quizás con días de anticipación nos dicen que necesitan una entrega pero a veces salen también como entregas de emergencia, que, que hay clientes que me dicen, ya lo necesito para tal hora, vea. Y lo que usted dice, hacer una agenda, vea. A veces podemos decir que, que quizás eh, tenemos otra entrega y quizás es mentira, pero sí si es para que los clientes también <laughs> tengan eso, ¿verdad? De, de que, ah, entonces... Se trazan ellos con un tiempo, pues puede todo ser posible. Uno anda en la calle, vea, haciendo las entregas más en moto. Entonces, pero cuando yo dice, sí, mire, este, ah, pues sí, le voy a poder entregar a tal hora. Ya la gente dice, ah, vaya, gracias, porque sí, me urgía, vea, y ya se siente el cliente como que, ay, quizás hasta saber si va a dejar otra orden o qué sé yo, vea, pero ya el cliente le dice, ay, mire, gracias, porque si no, esta persona me iba a decir que ya no con el producto. Y así se genera como necesidad y necesidad como ayuda mutua, ¿verdad? La calidad, ¿verdad? Qué buen aporte, Alexandra, gracias. Realmente, qué buen aporte, ¿verdad? Qué buen aporte. Eh, tengo por acá también a Alfredo Alexis León Sánchez. Alfredo, le veo conectado. ¿Está por ahí? Bueno, si no, Anedit, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. con lo que me quedo es con una frase que dijo que lo que se dice debe estar preparado. Uno porque no es bueno improvisar, porque muchas veces, por ejemplo, si va a atender lo que es en una llamada, se tiene que tener preparado un guión uh -huh. para saber qué es lo que se va a decir y cómo se va a tratar al cliente. Claro. Excelente, Anedit, muy clara, muy precisa. Excelente, realmente sí. Si no estamos preparados, no, no espere que de repente va a tener algo correcto, algo propio. Betty Del Rocío, ¿con qué se queda? Por ahí la vi conectada. Eh, Cecia Lissette. Se nos desconectó Cecia. Daisy Xiomara. ¿Con qué se hola, queda, hola, Daisy? L Cecia, estaba por ahí, Cecia, ¿verdad? Hola, hola, buen, buen, buenas noches. Eso, buenas noches, sí. ¿cómo está? Bien, por aquí, licenciado activados. Este... ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Con qué se queda? Eh, me gustaba la. La, la palabra que, que utilizaba usted de no subestimar al a los clientes claro. ya que ya que a veces tenemos quizás ese mal pensamiento a que solo por el, la vestimenta que el cliente lleva creemos que, que no va a comprar o, <risa> o <risa> no va a invertir es pero cierto las apariencias engañan mucho entonces sí. una y también la otra que decía la compañera que, que nos, tenemos que saber la respuesta que vamos a dar cuando el sí. cliente pregunte sí, este, sí. con eso me quedo sí. licenciado excelente, muy amable, realmente tiene razón se puede llevar uno, uno eh, chascos, verdad Daisy Xiomara Orellana ¿con qué se queda? Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese, Lick, dentro de las frases estratégicas, que eran ocho, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho el necesario. Mm. ¿Por qué? Porque yo, en, bueno, en mi caso personal, como le decía la vez pasada, yo este, trato siempre de crearle la necesidad al cliente, ¿verdad? <laughs> como, claro. como, por ejemplo, le vendo algo y siempre le anexo algo más, como decirle pero para que tenga mejor resultado con esto debería usar antes esto y después esto y así va a haber un mejor resultado. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque a veces me ha pasado con las chicas que, que me venden que ellas como que le da lástima al cliente, como quien dice. Este, tal vez ya no tiene más dinero, ¿verdad? Y yo le digo, no, no le tenga lástima al cliente, le digo yo, porque el dinero allí lo anda, y si usted no, no se lo saca, le digo yo, lo va a ir a comprar a la competencia, le digo yo, porque eso es cierto, a veces anda el dinerito, cuando viene a verme, dice, la, tal vez la cliente, fíjese que el protector facial lo voy a comprar a tal parte, como no me dijeron, entonces ah. yo le digo, no, el cliente allí anda, entonces el dinerito, ¿verdad? Entonces hay que crearle la necesidad. O sea, no, pues sí, pero con, con yo lo que le digo a las chicas, no es que le está haciendo algo malo, ¿verdad? No. Le está haciendo un bien también porque a veces se usa algo, pero si no es completo, el resultado no es igual. Entonces, y el cliente ya a veces su dinerito y, y lo quiere gastar, ¿verdad? Ya sea en una u otra cosa. Entonces, no hay que tenerle como lástima, pero tampoco es como que, ay, voy a molestar a esta persona, lo voy a arruinarle la, la vida, ¿verdad? No. Pero sí, hay que crearle la necesidad y no hay que tener lástima, así como, pobrecito, quizás le voy a sacar hoy 40 dólares extras. Así, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? En, dimin en diminutivo duele menos, Xiomara, cuando la escucho hablar así, el dinerito, ¿verdad? Así Ajá. suena, suena. <laughs> Excel excelente aporte, Xiomara. Gracias, bueno. muy amable, oye. Bueno. Eh, por ahí vi levantado una mano, no sé, estaba, pero creo que se fue. Ah, yo. sí, aquí, ahí ya le vi, Margarita. Cuénteme, ¿con qué se queda? Así como dice la compañera de, de, de lo de las frases estratégicas, yo también creo que dar así como algo gratis es como que eh, compró ciertos productos, pero yo le doy aunque sea algo chiquito y es como que el cliente se queda, no, pero eso no, no lo llevo, no, se lo regalo, eh, eh, va gratis. Entonces es como que eh, un. El cliente siente como eso, como que me regalaron algo a mí, tal vez vio que el, 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 al anterior no le dieron nada. Entonces se siente así como que tiene alguna preferencia conmigo, entonces regresa. <laughs> y, o sea, sí, o sea, son estrategias para, para que el cliente, obviamente no, no todo el tiempo se le va a regalar algo, pero, o sea, es como un enganche para el cliente. Excelente, Margarita. Siempre muy, muy acentuada. Excelente. Gracias, gracias. Tengo acá al caballero Douglas Javier Urrutia Jovel. ¿Con qué se queda, mi estimado? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Dice que me gustó bastante en los pasos que usted lo, más que todo el paso número cuatro, que el culpa en el cliente. Eh, yo tengo básicamente toda la agenda de mi jefe, todo, todo, absolutamente todo, desde. El cobro de, de ingresos, salidas, todo, todo. Entonces, cuando yo voy a generar una cita, me hablan para generar cita, yo ocupo eso. Mire, tengo espacio para las 10 y 15 y hasta las 10 y media. Esa, en ese rato yo la puedo atender o les doy ciertos, como digo, solamente dos opciones, como usted decía. Mire, aunque no tengamos pacientes toda la mañana y no tengo nada de agenda, pero me gusta que le va tengo espacio solo de las 10, y le dije, que si no, pues ya está el día de mañana. Entonces me dice, no, 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 entonces parece para ese momento. Y digo, pero sea un poquito puntual porque si de repente viene otro paciente, entonces ya no lo voy a poder atender como se tiene que atender. Entonces ellos llegan hasta minutos antes y, y todo. Entonces, para mí eso me ha servido de una manera, bastante, o sea, lo he, lo he hecho de manera empírica. Pero yo sabía que eso a mí me funciona de maravilla. Eso me queda ahí. Interesante, Douglas, muy amable, sí. Eso se llama relevancia, ¿verdad? En este caso, en la parte teórica, cuando usted le da una relevancia al, al cliente, es decir, tiene, está en una agenda. Y si se sale de esa agenda, pues va a estar ahí. Excelente, eh, mi estimadísimo. Gracias por el aporte. Eh, Edgar, aquí no ¿con qué se queda? Bueno, no, Buenas bueno, noches. Bueno, yo estaba, estaba, bueno, viendo el, los análisis de los compañeros, y entonces yo me quedo con la parte de la, bueno, uno que cuando dice que es gratis, ¿va? realmente no, bueno, nosotros lo que hacemos es que le incluimos algo adicional, aunque realmente en el costo ya va incluido sí. o sea, para el cliente ya. Ah, Sabes palabras. Para no ser, cabal, entonces pero el costo ya va incluido, verdad. Ellos lo sienten que gratis, pero pues, realmente ya va. <laughs> <laughs> y la otra es con el estudio del cliente, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, cuando nos dice, mire, fíjate que necesitamos esta, un servicio, ¿verdad? Y que necesita, bueno, entonces necesito este esto, este, okay. Entonces, eh, bueno, cuando son instalaciones, digamos, más que todo de, de software, ¿verdad? Y tú ves, Windows necesita y todo eso, porque Entonces, uh -huh. nosotros, bueno, preparamos todo el material, ¿verdad? Para cuando se va la visita, entonces llevamos todo completo y hasta un extra más, para le ponemos antivirus, digamos, gratis también, ¿verdad? Y ahí se va. verdad es como un plus que nosotros también, igual, siempre le damos al cliente. ¿verdad? Excelente, Edgar, muy amable, gracias, okay, muy gentil. Bueno. Ok. Elba Janel Rivas está por acá. La vi conectada. Se nos habrá ido. Bueno. Elvia, ¿con qué se queda usted, Elvia? Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo con varias cosas, ¿verdad? Que, que dijo usted cuando le llamó un cliente y que dijo, mire, cómpreselo al otro cliente porque no puedo darle el precio que le está dando. Fíjese que me pasó, de hecho, ayer con un cliente mío. Eh, me dijo, mire, ¿en cuánto me da esto? Y yo le di el costo, ¿verdad? Eh, y me dice, ¿cada uno? Y entonces... Yo sí, y me compartió una cotización de otra empresa, de la competencia. Y yo solo reaccioné y le dije: No compito con esa empresa ni en precio ni en calidad. Wow. Y entonces él solo es un, un cliente que ya tenemos una relación de trabajo, ¿verdad? Pero, mm, o sea, fui bien cortante en decirle: Miren, no compito con esa empresa. Al final no era mucho la compra, era poquito pero él decidió comprar en la otra empresa. Uh -huh. Y algunas veces creo que muchas veces el precio mata calidad, uh -huh. ¿verdad? Porque al cliente no le importó la calidad, no le importó el plus que yo generalmente le doy como empresa. Él quería lo más cómodo, uh -huh. ¿verdad? Entonces muchas veces precio mata, mata calidad lamentablemente para para en el ámbito que nos movemos, pues, o sea, hay muchas empresas donde los rubros son bien competitivos y los costos son bien bajos para ganar al cliente. Pero eh, a veces nosotros queremos ganar un poquito más, ¿verdad? Mm. Porque sabemos que estamos dando una mejor calidad, claro. una mejor atención. Y ahora le pregunté al cliente, porque como le digo tengo una una eh, relación con él y yo le digo, mire y compró entonces los banners, ya se lo dieron. Sí, ya mandé la orden de compra. Y le digo yo, "Mire, no vi que eran cuatro unidades las que quería, solo le leí que quería dos. Yo podía darle un mejor precio ya con las cuatro unidades, pero no el precio que le estaban dando ahí." Le dije yo. "Sí, qué lástima." Y me dijo él, "Bien, dicen que la chelita tan caro." Me dijo él. <laughs> <laughs> no podemos actarnos que ni que por muchas veces ni, ni por la atención al cliente o por la relación que tenemos, eh, podemos quedarnos con un cliente. si sí, hay clientes que uno los fideliza, ¿verdad? Claro. Pero hay clientes que sí están buscando los costos más bajos entonces yo me quedo con eso eh, que era en, los, en las en la frase estratégica verdad que decía sí. calidad pero igual o sea mi, mi calidad que yo sé que es una buena calidad incluso mi experiencia de poder tratar a los clientes durante vale. tantos años que tengo de experiencia pero muchas veces no funciona tampoco así Vea, pero pero ¿no? le, voy a, le, voy a decir, le voy a decir algo claro una ley va a regresar porque sí, cuando usted tiene, usted tiene calidad y cuando usted sabe lo que tiene, déjeme decirle, le digo por experiencia: cinco empresas se me fueron el año pasado con empresas que cobraban la mitad. Eh, exactamente en enero ya estaban nuevamente. Porque sí, realmente cuando la, la calidad. calidad es lo que manda, no hay no hay otra cosa, Elvira. Sí, muchas veces me pasa y nada menos ahora está hablando con un cliente y me dijo, usted tiene muy buena calidad, él es de Sonsonate. De hecho, hasta me ofreció una sociedad y yo dije, <laughs> o sea, porque usted y me dice, él, usted tiene buena calidad de producto. Y yo le digo, mire, yo siempre he querido tener una empresa, en, eh, he querido tener sucursales, pero mi problema es que yo estoy pendiente que la gente entregue bien las cosas, si yo no estoy en otro lado, cómo voy a entregar la calidad que a mí me gusta entregar, entonces no estoy preparada y no tengo el equipo la gente preparada para que pueda entregar la calidad, verdad porque no. también eso habla de su marca no. habla de su empresa, entonces no podemos solamente, porque si sí nos dan la oportunidad de que podamos abrir mercado en otro, en otro lado y sin prepararnos, no podemos tampoco, ¿verdad? pero eso licenciado. Gracias Silvia, muy muy gentil, gracias Evelyn Janet Hernández. ¿Con qué se queda? ¿Está por ahí la vi conectada, Elvi. ¿Estaba por ahí, Evelyn? Se nos fue. Bueno, eh, Francisco Valentín, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, este yo me quedo, fíjese que ahí me corrió usted porque me perdí un poquito este, en el paso número tres. ¿Cómo no? Este, acerca de tratar las objeciones como solicitudes de más información. Sí. Este, yo estaba escuchando usted que eh, a veces uno tiene que hacerle ver al cliente, tiene que hacerle ver al cliente, pues, de que conozcan su producto. Ajá. Y, este, de igual manera, pues, nosotros tenemos que ver de qué manera, pues, nosotros eh, hacerle ver a ellos de que puedan de que puedan este lo que es eh, conocerlo. Yo estoy en el rubro de la de, de alimentos, ¿verdad? Eh, hace un tiempo este, teníamos una un, un negocio con uno de mis hermanos que era de servicio de banquetes y este, la verdad, pues eh, muchas veces la gente pues necesita ver lo que uno uno vende, lo que uno prepara. Eso es como cuando uno va a un supermercado, ¿verdad? Y mira a la, la Deep Play, ¿verdad? Que a veces le están ofreciendo... De este producto para que uno lo pruebe y eso pues cause lo que es este un gusto a uno para poder comprarlo. Entonces, nosotros muchas veces pues le ofrecíamos al cliente degustaciones ¿verdad? Del sí. plato que nosotros le estábamos ofreciendo, porque mucho como habla, hablan muchos de nuestros compañeros pues acerca de la calidad del producto, ¿verdad? Sí. Entonces, a nosotros nos tocaba hacer eso para poder este ayudar, eh, hacerle ver al cliente pues que ten tuviera gusto o atracción, ¿verdad? al producto que nosotros le estábamos vendiendo, en este caso, pues al platillo, ¿verdad? Que nosotros le estábamos ofreciendo. Entonces, eh, en muchas ocasiones, muchos clientes, pues ganábamos licitaciones con ellos por el hecho de que nosotros, pues, hacíamos que conocieran, ¿verdad? Lo que nosotros le estábamos vendiendo, la calidad, ¿verdad? Este, la técnica y pues el plato prácticamente con el gusto que nosotros le, le, les íbamos a ofrecer. Y a muchos clientes lo ganábamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo me quedaba, me quedaba con esto. Excelente, gracias Francisco, tiene razón. La, las objeciones, cualquier problemática es fuente de información nuestra. Precios. Cuando diga algo el cliente, jalémoslo, ¿verdad? Y eso va a ser importante. Gracias, Francisco. Muy gentil bueno. por la experiencia, gracias. Escuchamos rápidamente por acá, tengo a Gerson. Gerson Cabezas Martínez, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, buenas noches. Este, bueno, primero pues, tenía una duda, no, sé si no me la pudiera aclarar. Por favor. Eh, estaba escuchando al compañero, que, bueno, ya rato pasó, y decía de que él daba como una hora específica entre las 10 y cuarto hasta las 11. Mm. Pero más adelante también hablábamos de las obsesiones como solicitudes de información. Mm. Pues, si el cliente, digamos, yo tengo un ejemplo. Si el cliente me dice, este, yo no puedo a esa hora, entonces eso es una objeción, creería yo. Sí, entonces, hay, que darle, yo... hay que darle las dos pastillas, en este caso siempre, hay que estar en el, en el primer paso, hay que darle siempre dos opciones para que en este caso pueda tener esa posibilidad, no quedarse solamente con una, sino hay que darle dos opciones y preguntarle, ¿verdad? En la pregunta puede, puede hacer que el cliente no se vaya, pero... En este caso, y en las horas cuando son marcadas por minutos, es un sentido de pertenencia y de importancia sobre, en este caso, no marcadas, ¿verdad? Entonces se llama eh, preponderancia del cliente, ¿verdad? En la parte académica, pero es eso, Gerson, es eso. Hay que darle opciones, no solo una, ¿no? por eso hablábamos de la técnica, dos pastillas, hay que darle dos opciones, ¿verdad? Para que no se nos vaya tampoco, ¿verdad? Para que no se nos vaya. Muy bien. Entonces, más que todo gracias, gracias, Gerson. Muy gracias. amable. Gracias, gracias. Eh, escuchamos a Gloria Sofía Medina. Buenas noches, Lee eh, Pues yo me quedo así sencillamente con la calidad de lo que estamos vendiendo. Creo que eso es el punto más importante: conocer eh, nuestro producto para tener la seguridad y que el, el cliente sienta que. Que, que sabemos, pues, y, y fidelizarlo. Con eso me quedo. Gracias, Gloria. Muy gentil. Irma Dalila González, ¿con qué se queda? La vi conectada. Bueno. Eh, Javier Antonio Velado. Sí aquí la veo, irma. no se preocupe. jimmy no lo tenemos. judith, con qué se queda judith. buenas noches. este bueno. yo me quedo con la parte de ser estratégico sobre visualizar, visualizar el pasado y el presente. porque así vamos a ir de una forma segura a no cometer errores que tal vez fue lo que nos falló para no llegar a a fidelizar el cliente. Excelente, ha hecho un recorrido claramente sobre lo estratégico, Judith. Excelente, excelente aporte. Muy bien dicho. Eh, está déjeme ver acá, tenemos a la mano a Luis Fernández. ¿Con qué se queda Luis? Pues como bueno, voy a mencionar un compañero aquí presente. Este, de que es muy importante la calidad de lo que nosotros ofrecemos. Muchas veces este, se va a distinguir, como otros dijeron, este, sobre los precios bajos, ya que la mayoría de gente busca este, precios bajos, pero nosotros nos tenemos que distinguir por la calidad de nuestros productos y al tener un producto de buena calidad, no importa el precio, entre Excelente, Luis. Tiene toda la razón. Completamente de acuerdo con usted. Y es así. Manuel Antonio López. Por ahí lo vi. Pero creo que se nos cayó. Eh, Margarita ya nos dio su aporte. Y escuchamos a Marielos Stephanie. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo me quedo. Bien, gracias. Yo me quedo con la técnica de las dos pastillas. Sí. De darle las dos opciones al cliente, verdad, creo que es una buena técnica realmente para poder posicionarnos, ¿verdad? Que el cliente no nos dé un no como respuesta, como usted lo mencionaba. Creo que muchas veces ahí es donde cometemos el error que no le damos las opciones al cliente, sino que nosotros damos la pauta a que el cliente responda con un no, ¿verdad? Entonces, me quedo con eso, que es una buena técnica para poder proporcionarle las dos técnicas, las dos opciones más bien, y que no sea un no por respuesta de parte del cliente. Muy bien, gracias. Muy bien dicho, muy bien dicho. Tatiana, Mariela. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Con qué se queda? Me quedo con analizar por qué se falló. Porque a veces intentamos hacer lo mismo, de la misma forma, pero en nuestra mente esperamos un resultado diferente, ¿verdad? Y no es así. Y también que, lo que todo lo que tenemos que decir debe estar preparado, que no podemos dejar nada al azar. Y también tenemos que pensar antes de llamar. ¿Cuáles pueden ser eh, los posibles, digamos, argumentos en contra que el cliente puede tener de nuestro producto? Sí, sí, tenemos que tener claro. Excelente, Tatiana, me parece muy bien y ha dicho algo concreto. ¿Cuáles son las posibles obsesiones que puede tener? Sí, 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 tiene razón. Eh, menciono acá a los últimos colegas, ¿verdad? Víctor Gerardo, no sé si se encuentra porque lo vi por ahí conectado, pero creo que se nos cayó. Sí. Bueno, quiero, no sé si alguien más que no haya participado y no tenga por acá, que veo que hay dos personas que cambiaron su nombre, pero es importante siempre eh, eh, ingresar con el nombre suyo para que me permita identificarlo y siempre con su cámara. Solo quiero terminar con dos cosas. Ahí está, Alfredo. Alfredo. Qué sí, bueno. Buenas noches. ¿Con qué se queda, Alfredo? Pues. Eh... La parte en la que hacemos sentir importante al cliente, hacerlo sentir de cierta manera exclusivo, aunque sea la misma atención que le demos a, a todos los clientes, ¿verdad? Sí. sí, pero tiene razón, Alfredo, es, es importante el, el darle la preponderancia en ese sentido. Zenaida, ah, hoy sí la veo por acá, Zenaida, qué gusto saludarle. ¿Con qué se queda Zenaida? Hola, buenas noches. Igual, buenas noches. Mucho gusto. Igualmente. Eh, gracias. Eh, bueno, yo me quedo con estar preparada para saber qué se le va a decir al paciente, al cliente, perdón. Este, y también pues no solo eso, también tío. tenemos que mostrar seguridad. Y también conocer nuestros productos para y también poder, poder ser poder ser accesible. Excelente, Zenaida. tiene razón porque si no los conocemos Indudablemente estaremos en un serio, serio problema, ¿verdad? Sobre lo que realmente tendremos. ¿Alguien más que se nos haya quedado y que no lo haya mencionado? Gracias, Enaida. Muy buen aporte. Hola, Lic. Yo, hola, Paola. Hola, Paola. Hoy sí, ya la veo acá, Paola. Sí, una disculpa. Eh, bueno, yo me quedo eh, primero con la calidad que tenemos que darle tanto en el producto, al servicio, al cliente. Y también la parte de llegar eh, preparado una llamada, tanto para el momento de las objeciones que el cliente nos pueda hacer y también para algún comentario sobre el servicio o el producto que le brindamos. Bien, Paola, bien dicho, bien dicho, gracias. ¿Alguien más que se me haya quedado acá y que se haya conectado ahorita? Si no, déjeme únicamente terminar con dos cosas. Nunca subestime a un cliente, nunca lo subestime. Indudablemente hay algo que no mencioné también. La honestidad vende. Y cuando hacemos una prospección, debemos ser honestos. Y la honestidad es un cartel que en determinado momento no tiene precio, tiene valor. Y el valor, este cartel, siempre va a abrir puertas. La honestidad es un cartel que abre puertas, al igual que la calidad y eso debemos de tenerlo claro. Entonces, siempre recuerde al momento de prospectar, al momento de querer cerrar esa con esa llamada telefónica, ofrezcamos algo que realmente tenga lo básico, pero también lo estratégico. Demos opciones. Veamos las objeciones como parte de esos insumos que son oros. ¿Sabe por qué? Porque los olvidos, los retrasos, las culpas las situaciones que en determinado momento podemos tener, esas nos van a servir para tomar decisiones en el futuro. No se cierra una llamada telefónica de una prospección si no se hace lo básico, si no se hace lo estratégico y por supuesto si no se tienen alternativas para las personas que están frente a nosotros. No subestime a la gente que está ahí. De esa gente, usted y yo nos servimos en la mesa. Y esa gente es lo primero que deberíamos de tener nosotros, no olvidando que somos personas que ofrecemos siempre valores agregados, valor de calidad y, por supuesto, algo maravilloso, el arte de las ventas. Amigos, una feliz noche, ¿verdad? Gracias. Espero que podamos vernos la próxima semana, lunes. Les espero. Les tengo, ese sí es un, una sorpresa increíble el día lunes. ¿Verdad? El día domingo tenemos un, un, un pequeño congreso y venimos con tres topics claramente en el área de ventas. Vamos a estar en este caso en un congreso y les invito, por favor, el día lunes vamos a estar. El día de mañana le vamos a dar, en este caso, vacación para que vaya a la playa, ¿verdad? Para que en la noche vaya a cenar allá al, al Boquerón, ¿verdad? O, o vaya ahí rápidamente con la familia, ¿verdad? Le vamos a dar espacio. Es un enorme privilegio el verles acá. Así que muchas gracias. Un abrazo, feliz noche y les veo el día lunes con una sorpresa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.